Ya me duché, son las 9 de la mañana, hoy me duché más temprano y cada vez lo quiero hacer más temprano para tener más tiempo de hacer las cosas que tengo que hacer en casa, que como tengo que ir a Pilates hoy a veces se me complica y no llego a hacer todo y cuando llego de Pilates únicamente me quiero dedicar a atender y listo. No llegar a hacer cosas, atender y termino muerta, muertísima. Ya me bañé, ni siquiera me peiné, todavía tengo el pelo mojado, pero voy a desayunar mientras edito un video para subirlo, porque si no, no lo voy a subir más. Dos y media, llegando tarde a Pilates. Gente, tengo a las 3 la clase, son 2:30. Protegida siempre del sol y con agüita bien fría. Buenas. Recién llego de Pilates, estoy así de sudada, de transpirada. Tengo mucho calor, tardó mucho el colectivo encima. Pero bueno, me voy a dar una ducha. Y no sé qué voy a merendar porque la verdad es que el yogur me terminó cayendo mal. Porque ya no es como antes que el yogur viene lindo. No, ahora viene medio aguado y me hizo mal a la panza, se ve, porque estoy sintiéndome mal del estómago. Así que no sé si me haré un té o qué, pero... o un jugo, no sé. Tengo mucho calor para merendarte. Nada, la clase estuvo buenísima. Voy a dejar por ahí una foto que nos sacó la profe, que está buenísima. Buen día. Me levanté en realidad sin ganas de entrar a la ducha. Muchas vi acá. Me quedé sentada un rato, meditando y dije, ahora es el momento de entrar a la ducha. De recién ahora me voy a duchar, que me desperté un poquitito más. Hace mucho, mucho calor. Hoy me tengo que ir, pero todavía estoy pensativa. No sé si quiero ir o quiero irme. Mucho calor, no sé. Estoy en modo no sé, modo indecisa. Por completo, así estoy. Día sábado, 3:30 de la tarde. ¿Cómo están ustedes? Yo por hacerme una limpiecita en mi carita y por buscar qué ponerme,
Nada, no sé qué me voy a poner. Estuvo lloviendo, ahora no llueve más. Y nada, tengo que caminar como unas 6 cuadras más o menos a la parada. Y estoy pensando qué me voy a poner. No lo sé. Mientras me limpio la cara, me hago una limpieza, voy a pensar qué ponerme. Bueno, lo que me voy a poner, ya me limpié la cara y me depilé un poco. Lo que me voy a poner y las cejas también, tipo un poco acá. Me voy a poner este pantalón, creo. No estoy muy, 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 ¿cómo se dice? No estoy muy convencida. Este que es de Fibrana, livianito. Y este, que es así, tiene para atar acá abajo. Quizás me pongo este y voy a ver cómo queda. Si no, bueno. Si no me... ¡Ay, mi flequillo! Si no... No sé, bebés. No sé, bebés, si no, voy a aplastar mi flequillo, ahí está. Y voy a ver cómo queda. Si no, cambio de outfit. Bueno, me hice un rodete y por primera vez me salió bien, gente, no lo puedo creer, miren. Miren qué bien que me salió. Quedé bien peinadita, pasa que hay mucho viento y el pelo me va a re molestar. Y en el colectivo siempre me lo tironean todo porque es largo y siempre alguien se está llevando mi pelo. Así que nada, ya me peiné las cejas, me hice el rodetito y miren, me quedan bien estos. Me quedan bien estos negros. Estos negros o llevo los otros. Ay, no sé cuál llevar. Si estos o los otros. No sé. Voy a ver. Me tengo que maquillar. Ya son las 4 y a las 4 tenía que estar en la parada. Porque a las 4 sale uno. Ya me retrasé. Pero bueno, 4 y media saldrá otro, supongo. Yo camino rápido igual cuando salgo. Como que me apuro. Parece que puse un montón, pero es buenísima esta, la de Avon. La base de Avon. Miren, cubre re bien. Y se difumina bastante, bastante bien. Siempre me pongo más en esta parte porque es la que a mí me jode. El color de mis ojos acá, que son bien amarillentos, y las ojeras, como que me jode. Acá no pongo mucho porque, bueno, está el flequillo. ¿Para qué vamos a poner tanto? Sí, un poquito, pero ahí nomás.
Me pinto un poco las pestañas y ya está. Un poco de labial. Voy a usar mi rubor de Cartagena, que ya me estoy olvidando de ese. Estoy transpirando acá, la puta madre. Que mi hermano se llevó el ventilador que tenía en mi pieza. Lo llevó a la cocina. Y acá estoy. Sudando. Estoy sudando. Y estoy bañada ya. Pero el calor es así. Igual ya saben que Pamela ama el verano. Ahora sí, ya traje el ventilador. Estamos mucho mejor. Me voy a poner este de Catalia un poquitito. Es un color muy oscuro para mi piel. Lo podría usar de ¿cómo se dice? De contorno, ¿no? Pero después como que lo hago así, siento que queda re bien. Lo difumino y siento que queda mejor. Ahí está. Me falta un poquito acá. Ahí. Un poco de máscara de pestañas. Ya está, gente, me voy con estos. Me voy con estos que siento que me quedan mejor, no sé. Estos todavía no me convencen, pero un día los tengo que usar como para acostumbrarme. Pero nada, voy con estos. Soy muy fan de los anteojos, o sea, muy fan. No puedo salir sin anteojos. ¿A ustedes les da vergüenza salir con anteojos? Bueno, otro día les muestro los otros anteojos que tengo ahí guardados que yo me compraba y siempre cambiaba de anteojos y usaba cualquiera. Ahora es como que usé mucho tiempo estos y no me puedo animar a usar otros. Bueno, este es mi outfit básicamente. Pantalón de fibrana livianito, me puse zapatillas porque hay que caminar. Y nada, re que siempre me pongo zapatillas. Pero estas son muy cómodas. Esta camisuli, que me la regaló mi prima, el rodetito. ¡Ay! Me estoy olvidando de lo más importante, protector solar. Buenas, gente, hace mucho calor. Ya saben dónde estoy, en la casa de Raúl. Y me voy a duchar. Recién terminamos de cenar. Me hace mucho calor. Miren lo que es mi piel. No. Bueno, recién me di la chica de rojo. Recién me di un baño, alta ducha, súper refrescante, y me estaba sacando el maquillaje. Y ahora me voy a lavar los dientes para ir a la camita y seguramente vamos a mirar algo en la compu. Ay, Dios, amo mi piel. No dijiste mucha agua, ¿no? Bueno, ya me lavé los dientes y mañana
Vamos a ir a una casa quinta con la familia de Raúl. Así que bueno, vamos a ver cómo está el día mañana. Parecía que iba a llover, pero no se sabe bien. Con este clima la verdad es que está muy pesado, pero demasiado pesado. Bueno, a la madrugada me desperté con un ruido súper fuerte y había alta tormenta. Cuando vi no podía creer lo fuerte que estaba la tormenta, lo fuerte que era. Al otro día, bueno, seguía lloviendo y la gente que iba a ir a la quinta vino a almorzar a la casa de Raúl, así que bueno, acá había salido de ducharme y después fuimos a preparar la mesa para comer y estuve ahí ayudando un poco. Después agarré una campera de Raúl porque yo, boluda, ni campera me traje, así que nada, estoy usando esta que me queda súper grande, pero bueno. Y esto fue lo que almorzamos. Acá estábamos poniendo la mesa, había ensalada, sopa paraguaya que no puede faltar, pancito, ensaladas de arroz, ensalada rusa y el super asado que van a ver aquí. Buenas noches, gente, me voy a dormir, les mando besitos. Por esto me invitan a hacer.